Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal Comiendo Rico y Fácil. Yo soy su amiga Hilda, ya muchos ya me conocen. Y bueno, esta ocasión les traigo una receta muy fácil, muy deliciosa y que se las quiero compartir. A mí me la compartieron y yo también se las quiero compartir. Son unas manzanas, porque veo hacia abajo, porque aquí están mis manzanas, cubiertas de chamoy, tamarindo y miguelito. Muy sabrosas, se las recomiendo mucho, mucho, mucho. Si tienen algún convivio en casa, un bautizo, un cumpleaños, pueden dar esto y saben muy deliciosas. En vez de dulces, es fruta. Bueno, espero les guste. Recuerden, me gusta, compartir y suscribirse. Chao, chao y empecemos. Bueno, pues lo que vamos a necesitar es, va a ser miguelito. Este es miguelito, que es un chile, no es un miguelito chiquito en persona. Es un miguelito que es en chile. Y vamos a necesitar manzanas, obviamente manzanas. Yo tengo de este tamaño, son manzanas chicas, de preferencia que sean amarillas, porque son un poco más jugosas y, bueno, en mi opinión personal, es más rica. Vamos a necesitar palitos, palitos de madera. Son redondos, tienen que ser redondos, pero yo no conseguí redondos, así que, bueno, me las ingenié y les saqué punta con un cuchillo. Estos son cuadrados y los hice redondos. Necesitamos chamoy, aquí tengo chamoy. Y vamos a necesitar pulpa de tamarindo. Ya puede ser que ustedes la compren en botella, que ya viene en botella, con dulce o sin dulce. O pueden comprar el tamarindo, se pela, se lava, se pone a remojar con tantita agua y se bate. Y queda una pulpa más o menos así. Un poquito de agua para humedecernos los dedos y unos capacillos. Esto es para colocar las manzanas. Si ustedes gustan, pueden utilizar bolsitas de celofán si es que las van a regalar. Si las venden, yo les recomiendo los capacillos, es un poco más económico. Y pues bueno, no afecta tanto a su economía. Bueno, vamos a poner manos en la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, tenemos aquí chamoy. Yo no les estoy dando cantidades porque la verdad no tengo una medida. Pero, yo compré un cuarto de miguelito, un cuarto de kilo, de kilogramo de miguelito. Y aquí es más o menos como una taza de chamoy. Y como una taza de pulpa de tamarindo. Bueno, lo que vamos a hacer, esta pulpa de tamarindo yo ya la endulcé, fue a mi gusto. Si ustedes no la quieren dulce, no le echen azúcar ni nada. Le voy a agregar un poquito de pulpa de tamarindo al miguelito. Y un poquito de chamoy. Y pues vamos a revolverlo. Tiene que quedar una masa, una tipo plastilina. Con esta vamos a cubrir las manzanas. Estas manzanas, más o menos, las grandotas, aquí en el Distrito Federal, las dan alrededor de unos 30 pesos. Y estas chiquitas están como a 5, de entre 5 y 10 pesos. Bueno, vamos a hacer la mezcla. También esta mezcla ya la venden en las tiendas de autoservicio. Me parece que en el Sam's Club, yo la verdad no las he comprado, pero he escuchado que ahí las venden. Pero pues a mí se me hace más práctico hacerlo, un poquito más económico. Que sí es un poco más de trabajo, ¿verdad? Pero es mucho más rico. Bueno, como pueden ver, ahí va quedando una mezcla. No se le tiene que echar mucho... mucha pulpa de tamarindo ni mucho chamoy, porque si no va a quedar muy aguado, entonces no queremos una mezcla aguada. Vamos a revolver. Bueno, ya aquí quedó una pasta. Esta es la pasta que queda para cubrir las manzanas. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una manzana y en donde va el corazón de la manzana le vamos a meter un palito así. Y vamos a mojarnos un poco las manos, los dedos, y vamos a tomar una bolita de
la masita que nos quedó. Y por aquí tengo unos zules. Aquí vamos a poner esta y la vamos a hacer como una tortilla. Para que quede pareja, yo les recomiendo que si tienen un rodillo o una máquina para tortillas, pueden utilizarla. La vamos a aplanar. Y ya queda así, bien aplanadita. Quitamos el hule de encima. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestra manzana. Bueno, aquí le quitamos el hule y nos mojamos los dedos y vamos a ir subiendo poco a poco la mezcla, la masita, para cubrir nuestra manzana. Hay que tener las manos bien limpias. Y también nos las mojamos para que no quede rastro de que usamos nuestras manos, pero obviamente pues nuestras manos están limpias. Lo que sobra lo ponemos en la demás mezcla. Usamos el hule porque es un poco más fácil de cubrir nuestra manzana, porque si le estuviéramos poniendo por capas nos tardaríamos demasiado. Bueno, aquí ya quedó esta manzanita. Ahora lo que voy a hacer es cubrirla con un poquito de... Yo lo que hago, las cubro con un poquito de tamarindo. Para que sepan muy deliciosas, la verdad vale la pena hacerlas para cuando tienes a tus niños en la casa, pues bueno, es una forma diferente de darles la fruta. Y después las cubrimos con otro poquito de Miguelito. Bueno, así es como quedan nuestras manzanas con chamoy. Otra opción es que las puedes cubrir de tajín. Aquí está el tajín. Si puedes o si quieres, las puedes cubrir de tajín. Y pues bueno, lo último es meterla en el capacillo. Así, en medio. Y bueno, así quedan nuestras paletas de manzanas o manzanas cubiertas de chamoy con tamarindo. ¡Hola! Bueno, pues ya quedaron las manzanas. Aquí están las manzanas. Y pues vamos a darle el visto bueno. El visto bueno. Ok, vamos a darle el visto bueno. Y espero que no se les vaya a antojar porque no les puedo dar, pero sí las pueden hacer. Así dice mi niño. Muy ricas. Yo creo que por eso las vendo bien. Demasiado ricas. ¿Quieren? Pues háganlas. Muy ricas.
Bueno, les comparto mi manzana. Recuerden hacerlas muy ricas. Yo soy Hilda, comiendo rico y fácil. Me gusta. Chao, chao.